Esta es una de tantas noticias que a día de hoy tenemos que tragarnos cuando sabemos perfectamente que la realidad es bien distinta. Allá cada cual, naturalmente con sus creencias, de la evolución de la tecnología y sobre todo, sobre la carrera espacial. Sí, evolución, tecnología y evolución de la humanidad. Cada uno tiene sus creencias. Aquí en Snack 2 tenemos una creencia bien distinta y quizás muchos de vosotros compartís esta creencia. ¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Sí, hoy tenemos una información muy atractiva dentro del mundo del misterio, naturalmente, porque hablamos de algo súper actual. Ha explotado de nuevo, sí, el cohete de SpaceX. La segunda oportunidad que tenía, pero ¿ha sido explotado? ¿Lo han explotado ellos? ¿O simplemente ha habido una falla? Este es el cohete que nos va a llevar a la Luna y que nos va a llevar supuestamente también a Marte. Pero claro, ¿por qué decía lo del principio? Porque son muchas casualidades. Son muchas cosas las que hablamos a lo largo del tiempo, no tan solo en Snack 2, sino en otros sitios importantes y otros canales de relevancia, que naturalmente quizás no comulgan con todo esto, aunque hay que hablar de ello, de la actualidad. Quizás viajamos de otra forma bien distinta o tenemos, naturalmente, las naves que nos puedan llevar a estos sitios que ya nos están llevando, pero lo mismo tienen que disimular un poco y tienen que hacer que todo va evolucionando. Pero pongámonos en contexto, ha estallado por segunda vez, pero han aparecido cosas extrañas, orbes extraños. SpaceX siempre tiene visitantes que cortejan los cohetes y a veces los hacen explotar. El megacohete de próxima generación, el más grande jamás construido, despegó en su segundo vuelo de prueba el 18 de noviembre, en una excursión muy esperada que llevó al gigantesco vehículo al espacio por primera vez, pero no duró mucho. Poco después de la separación de etapas, el masivo propulsor Super Heavy del cohete explotó, mientras que la propia etapa superior de Starship detonó antes de alcanzar su objetivo, esa altitud, en lo que SpaceX describió como una desintegración no programada rápida. No obstante, tras las detonaciones de la etapa del cohete, aparecieron varios orbes que acompañaban al Starship de SpaceX. Si observamos con atención, transcurridos desde el minuto 3:20, la etapa explota, mientras que el módulo sigue su curso. Ahora bien, la cámara se dirige rápidamente a otra posición, donde se encuentra el Starship. En el minuto 4, transcurridos unos 40 segundos, aparecen unos destellos que no tienen nada que ver con la explosión ya pasada y en otro sector. Aunque puedan parecer escombros de la explosión, bajo mi punto de vista creo que lo que estamos viendo, estos objetos destellantes, puede que sea otra cosa bien distinta, como ya mencionábamos. Puede ser que estemos ante orbes que están acompañando estos lanzamientos de esta compañía. Puedo estar equivocado. Es posible que sean escombros porque fue recientemente la explosión, aunque naturalmente el ángulo y la cámara son distintos. Están observando directamente el módulo de los astronautas que sigue su trayectoria, porque lo que explotó fue el cohete que tenía que caer en el Océano Pacífico. Son aproximadamente entre 6 y 8 orbes los que parecen ser que están acompañando a este megacohete. Pero ¿estamos realmente ante orbes o puede ser basura espacial de la explosión del propio cohete? ¿Piensas que estos destellos pueden ser de la explosión del masivo propulsor Super Heavy? ¿O por el contrario estamos ante apariciones de objetos u orbes en el lanzamiento de SpaceX? Pero siguiendo con la línea de objetos extraños que aparecen en los lanzamientos y cuando las naves de SpaceX
están en el espacio exterior. Aún recuerdo que en el año 2016, cuando estábamos en Planeta Snake 2, publicamos un vídeo donde perfectamente se observó un objeto que pasaba justamente sobre el Amos 6, que acto seguido explotó el cohete. ¿Recuerdas estas imágenes? Un objeto oscuro se acerca a gran velocidad sobre la plataforma de lanzamiento, cuando de repente, al pasar, explota el cohete. En cámara lenta se aprecia el objeto, y justo antes de aproximarse, algo sucede que hace que el cohete se parta en mil pedazos. Las declaraciones sobre este objeto no fueron convincentes. Hablaron de que era un dron que estaba grabando el movimiento del cohete a la hora de despegar. Pero, ¿qué dron pasa a esta gran velocidad? Recuerda que hemos minimizado la velocidad del objeto, de la grabación. Y esto no era un dron. Aunque esto sucedió en el año 2016, las constantes anomalías u objetos siguieron a lo largo del tiempo apareciendo en los lanzamientos, y cuando las naves de SpaceX salían al espacio exterior, ocurrían cosas extrañas, aparecían anomalías que realmente no lo eran. Sin embargo, el otro día hablamos de algo que pudo capturar las cámaras que van a bordo de estos cohetes y de las naves de SpaceX de la compañía de Elon Musk. Fue visto y capturado por estas cámaras por sus objetivos, y hablamos de la Crew 4, donde estaban los astronautas. Un objeto muy extraño, alargado, un cilindro. ¿Era una roca espacial? ¿O posiblemente algo bien distinto y posiblemente de origen no humano? Pero en su trayectoria, a pocos segundos de separarse de la cápsula de los astronautas, nos encontramos en la parte baja del cohete, algo que no tiene nada que ver con su estructura. Parece que estamos ante un objeto no humano. Puede ser una roca de tipo cilindro, como el cohete, sí. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si estamos ante un ovni bien detallado? Y en control, no se dieron cuenta de ello. O si se dieron cuenta, porque no cortaron la transmisión. Fíjate de nuevo en este objeto que no tiene nada que ver con la cohetería de SpaceX. Tiene una trayectoria muy parecida al cohete de la compañía, pero si te das cuenta, está atravesando, está pasando por debajo. Es decir, sigue quedando suspendido y flotando en el espacio el objeto, mientras que la etapa del cohete sigue su trayectoria hacia la Tierra. ¿Qué demonios, por lo tanto, era lo que pudo grabar la cámara incorporada en la etapa del cohete de SpaceX? ¿Una roca? ¿Algo no humano? ¿Es una nave cilíndrica? No obstante, ¿recuerdas la cantidad de objetos que aparecieron en la Crew Dragon cuando los astronautas se dirigían directamente a la Estación Espacial Internacional? Donde se podían apreciar objetos estáticos, pero había otros con diferentes movimientos y en diferentes direcciones. Y esto no era ni basura espacial, ni condensación de gases de la nave. Una vez más, tanto los astronautas como la cápsula Dragons estaban acompañados de objetos luminosos, que nada tienen que ver con basura espacial. La condensación de partículas que desprende la cápsula, ni nada que sea algo conocido. Es decir, estamos ante orbes. Ya son demasiadas casualidades que aparezcan objetos extraños en los lanzamientos de la compañía, mientras surca el espacio exterior camino de la ISS. Y así está pasando. ¿Qué conexión hay con SpaceX o Elon Musk que estas fuerzas oscuras o extrañas siempre los acompañan? ¿Por qué el control de SpaceX no corta la señal como hacía en aquel entonces la NASA? Son demasiadas casualidades que quizás algún día sepamos la verdad, o quizás
nunca la sepamos. Nos hacemos preguntas muy importantes. ¿Qué conexión tiene Elon Musk o esta compañía con esta supuesta raza alienígena que la está acompañando siempre para que no tan solo tenga éxito todos sus lanzamientos de cohetes, sino también para explotar algunos de ellos, como hemos visto al principio del vídeo? Pero hay una pregunta más importante todavía que nos hacemos, y me la estaba guardando para el final. Estas pruebas naturalmente son necesarias para preparar un cohete y que no ocurra nada y lleguen con éxito tanto a la Luna como a Marte. Pero aún pensamos realmente que la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para que ya podamos viajar no a la Luna, sino a Marte y a partes de nuestro sistema solar. Pensamos simplemente que estos cohetes son la actualidad. Si esto es así, ¿por qué hablamos tanto de misiones secretas hacia otras lunas y otros planetas de nuestro sistema solar? ¿Por qué hablamos de aquellos humanos que han viajado a mundos distantes con otras tecnologías mucho más avanzadas? ¿Esto es simplemente un paripé? ¿Esto forma parte de esta agenda para que veamos la evolución sin saber realmente la gran tecnología que tiene no tan solo Estados Unidos, sino las grandes potencias, la humanidad, esa élite escogida, quizás por alguna raza alienígena? Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, like y compartir si os gustó el vídeo. Un placer estar un día más con todos ustedes. Regresamos mañana con más información importante para que estemos atentos a los acontecimientos y a lo que está ocurriendo. El misterio sigue, pero la actualidad también hay que comentarla. Cuidaros.